El ritual de los voladores de Papantla, considerado dentro del patrimonio intangible de la humanidad, continúa vigente y con altas posibilidades de conservarse, pues las nuevas generaciones lo han adoptado y consideran un honor formar parte de los grupos de hombres pájaro que forman parte del ritual para agradecer al dios Sol y a la madre tierra. Ser un hombre pájaro de los voladores de Papantla es un orgullo, coinciden en decir Ricardo Villanuez Pérez y Miguel Ángel Santiago Pérez, quienes pese a la diferencia de edades tienen algo en común, el amor por sus costumbres y el gusto por formar parte de las personas que heredaron la tradición de dejarse caer al vacío, solo sostenidos por una cuerda para honrar a sus deidades. A mí me llamaba la atención ser volador y pues yo tenía familiares, más que familiares eran mis tíos, mis abuelos, personas cercanas a mí, que me invitaron y me dijeron que si quería ser volador y yo acepté. Nosotros volamos en el centro de Papantla, en el centro histórico donde se encuentra el palo más alto, el azul, es donde yo he volado la más alta. ¿No te da miedo? No. ¿Qué haces para que no te dé miedo? ¿En qué piensas? Me encomiendo de eso. Para mí significa mucho porque es salvaguardar nuestras tradiciones. Yo empecé de 8 años. Me gustaba mucho la danza, ¿no? Pues así fui practicando a los 10 o 12 años ya empecé a enseñar. Pues a ir donde hacen unas velaciones, ¿no? Participamos ahí, ¿sí? Pues la primera vez se siente un poco medio pues, nervioso, ¿verdad? Pero ya más seguido pues ya se... Como que se acostumbra uno, se pierde ya el miedo. Pues ahora sí, cuando estoy haciendo, ¿verdad? Como, así como dicen, pues es una ceremonia, ¿verdad? Convocando con el dios Sol y pues nomás ahí tiene que concentrándose bien, ¿sí? Y pues, ¿verdad? Pensando uno de lo que está haciendo, ¿no?